En el corazón mismo del Parque Nacional Braulio Carrillo, e inexplorado por su difícil acceso, se encuentra el hoy inactivo volcán Cacho Negro. Con el propósito de abrir camino a una investigación científica que permita clasificar la enorme riqueza natural de la zona, y tras una meticulosa preparación, en el mes de abril del 2008, tuvo lugar la primera expedición científico-académica al volcán Cacho Negro. Cacho Negro siempre fue la montaña mítica o mágica de la región esta del distrito de Horqueta de Sarapiquí. Y siempre tuve el sueño, la idea de llegar de alguna forma. Y entonces pues empezó toda esta idea de entrar por helicóptero y aquí estamos. El objetivo inicial de la expedición es en realidad ver si podemos encontrar un punto que a futuro sirva como campamento base para un proyecto científico de gran envergadura en conjunto con el MINAE. Ya tenemos la cima del Cacho Negro y por allá nuestro campamento. Con estricto cuidado para causar el menor impacto posible en la naturaleza virgen de la zona, el campamento base se instaló en la confluencia de los ríos Molejón y Sardinal. El sitio que escogimos para levantar este primer campamento aquí cerca del Cacho Negro, ante todo fue la naturaleza nos ofreció por medio de un prevuelo que hicimos don Carlos y yo, El ver que aquí se podía bajar en helicóptero y luego ya reconociendo el terreno ha quedado en un punto muy estratégico. Una vez instalado el campamento base, el grupo realiza un reconocimiento de la zona. Trabajo en el Parque Nacional Braulio Carrillo aproximadamente hace 22 años y el Cerro Cacho Negro es prácticamente inaccesible. De no haber sido por este medio que usamos de entrar acá en helicóptero, creo que hubiera sido muy difícil para cualquier expedición científica llegar acá. El rigor del clima es otra característica de Cacho Negro. Las precipitaciones pueden alcanzar los 7.000 milímetros al año. La lluvia pone fin al reconocimiento de la zona. Y en el campamento, el aroma del café se mezcla con el recuento de las anécdotas del día. Con las primeras luces de la mañana, el grupo inicia la exploración. La riqueza del lugar se muestra en todo su esplendor. ¡Qué maravilla del lugar! Siempre atentos a no alterar el ambiente natural, el grupo implementa las medidas de seguridad necesarias para una experiencia exitosa. La expedición de 3 días permitió a los especialistas recoger muestras para su clasificación y estudios posteriores. Nosotros teníamos 2 objetivos principales, un trabajo que es más botánico y un trabajo que es más geológico, geográfico, geomorfológico. En la parte mía que me corresponde, pues obviamente hemos encontrado una serie de novedades, unos hallazgos que son muy interesantes para
el trabajo de vigilancia volcánica que hacemos. La enorme riqueza florística de la zona posibilitó colectar una amplia gama de especímenes, con el propósito de realizar un inventario preliminar de las orquídeas de la región del volcán Cacho Negro. Sin contratiempos, el 12 de abril, el grupo regresa a Orquetas de Sarapiquí. La expedición fue un éxito. Mi tarea como representante del Ministerio del Ambiente y en este caso del Parque Nacional Braulio Carrillo, pues era especialmente vigilar para que se cumplieran las recomendaciones y restricciones relacionadas con causar el menor impacto en la zona, y en eso me siento muy satisfecho de ver cómo prácticamente no dejamos ningún tipo de basura, ni siquiera cáscaras y material biodegradable, todo se extrajo. Mientras unos se deshacen de algunas cosas innecesarias, otros ultiman detalles para el traslado del material colectado. Nosotros trabajamos mucho en lo que se llama inventarios florísticos, sobre todo en parques nacionales. Entonces, para nosotros es muy importante tener estos registros en nuestras bases. También constituyen registros muy importantes para otros estudios que realizamos, como son la taxonomía de ciertos géneros, los estudios florísticos en áreas protegidas. En esta visita a Cacho Negro encontramos muchas orquídeas que para nosotros son muy raras en el país. Rara vez las hemos visto creciendo en los bosques. Y ellos encontraron varias plantas de esta especie allá en Cacho Negro. Aún no he visto la flor, pero seguramente es algo nuevo. En relación con la coyuntura actual de cambio climático, realizar estudios como este en el Cacho Negro son de crucial importancia, porque precisamente en las zonas altas como esta es donde se va a notar más fácilmente el cambio que van a sufrir las especies. Entonces se necesita tener al menos una línea base de manera que se pueda monitorear qué es lo que está ocurriendo ahorita y a futuro, ¿verdad?, con esos organismos. Con este tipo de expediciones y de trabajos conjuntos, pues estaremos completando un catálogo y una base de datos muy importante para futuras generaciones. La información que obtengamos de este volcán quedará aquí como un legado para esas generaciones y ellos podrán montarse sobre esa información para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro ambiente, de nuestras riquezas naturales. El Ministerio de Ambiente y Energía estaría interesado en promover, en buscar alianzas estratégicas que busquen la información, que busquen la investigación certera y profesional en este sector del Parque Nacional. Esta primera expedición científico-académica solo alcanzó a cubrir una mínima parte de la zona virgen. Sin embargo, los hallazgos permiten proyectar la enorme riqueza presente en Cacho Negro, una riqueza natural propia del trópico y por eso particularmente amenazada por el cambio climático. Un sinnúmero de especies que, si no nos apresuramos a conocer, pueden desaparecer ignoradas por la ciencia. El conocimiento de nuestra biodiversidad, en principio, es importante desde el punto de vista simplemente de inventario. En algunos casos, de inmediato podemos decir que tales o cuáles plantas tienen un uso, por ejemplo, medicinal. En otros casos, no sabemos qué va a descubrir el futuro, ¿ya? Pero sí debemos saber qué tenemos en nuestros bosques para poderlo aprovechar si el día de mañana reconocemos un uso práctico, un uso comercial, un uso médico para alguna de las especies que tenemos acá.